buen día, señoras y señores. 6:00 a.m. Bienvenidos a este primer reporte. Mucha información para compartir con todos ustedes a medida que avanza este mes, el mes de mayo. Vio González, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a vos, a toda la gente. También bien temprano tenemos información, pero muchísima para compartir. Y, por supuesto, también los datos del tiempo. Lo prometido es deuda, ¿verdad? Lo que anunciábamos hace unos días finalmente se cumplió. Llegaron las precipitaciones ya ayer en torno a la noche, también la madrugada de hoy. Y nosotros amanecimos con este panorama, una neblina bastante pesada, una temperatura de 19,8 grados, el cielo totalmente cubierto y la humedad al 94%, vientos a 18 kilómetros la hora con dirección sur-suroeste. Y atención con esto, viento sur, vamos a hablar también de eso porque para hoy esperamos una máxima de solo 21 grados, o sea, desde acá básicamente ya no sube mucho la temperatura, pero sí permanece la probabilidad de precipitaciones. Y en torno a la noche vamos a cerrar con temperaturas entre los 14 y los 17 grados. Vamos a tener un día que ya se va a ir tornando mucho más frío incluso. Mañana vamos sí, a tener temperaturas un poco más bajas todavía. 12 de mínima, 16 de máxima con la probabilidad de precipitaciones. Para el viernes sí, cielo un poco más soleado, pero con una mínima baja, 11 grados y una máxima de solo 18. Para el sábado, 13 grados la mínima, 23 la máxima, también el cielo parcialmente soleado. Y para el domingo va a ir mejorando un poco y va a subir la temperatura también. 15 de mínima, 25 de máxima es lo que nos indica la Dirección de Meteorología para los siguientes días. Compartimos también la tabla de cotizaciones bien tempranito. La gente quiere saber, el dólar a la compra 6.550 guaraníes, a la venta 6.670, nuevamente está subiendo sin parar. El euro a la compra 7.000, a la venta 7.800. El peso argentino a la compra 40, a la venta 50 guaraníes. Y cerramos con el real que tiene un leve descenso, 1.120 guaraníes a la compra y 1.220 a la venta. Pasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color. Sí, el título principal esta mañana, las vacunas no llegan y gobierno no tiene fechas. De 8.700.000 dosis compradas, apenas arribaron 194.000. Salud aguarda la liberación de 40.000 dosis de Sputnik V en los próximos días, el resto es promesa. Fiscalía indagará a funcionarios de brigadas y pide informes sobre inoculaciones privilegiadas. Ejecutivo plantea ley que prevé pena de cárcel para responsables de vacunaciones irregulares. Propone algunos puntos inconstitucionales para aprietes a la ciudadanía sobre las restricciones. Vamos a la foto principal, Vito con la plata que niegan a abuelitos, el Ministerio de Hacienda recortó el subsidio de adultos mayores del hogar de ancianos Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el distrito de Natalicio Talavera, en el departamento del Guairá. Sin embargo, a la par, el ministro Oscar Llamosas defiende el indignante pago de bonificaciones extra a los funcionarios públicos. Ahora también salta a luz que hubo derroche en el Ministerio del Trabajo y en Industria y Comercio, mientras las MIPYMES quiebran y sus empleados se quedan en la calle sin trabajo. Vamos a más títulos, los temas que se presentan un poco más abajo. Presten atención a esto. De mecánico a millonario y virtual senador, Retamoso, mago de las finanzas. Vamos a más títulos. Engineering ahora busca acuñación de monedas para el BCP superproveedora. Cae en Brasil frondosa carga de cigarrillos. Detalles en la página 15. Y cerramos el diario ABC Color, su tapa, con el siguiente título. Créditos del gobierno llegan a pocas MIPYMES. Vamos ahora al diario Última Hora, que presenta los siguientes títulos. Comenzamos con el título a seis columnas, el título más grande. En manos del Congreso, sanción para oportunistas de vacunas. Ejecutivo presentó proyecto de ley para penar con 5 años de cárcel y 10 años de suspensión en la función pública. Hay críticas porque la consideran muy restrictiva. Además, Salud promete tolerancia cero para quienes quieran inmunización de privilegio. Vamos a la foto principal. Cerro sufre una inesperada goleada ante el Mineiro. La foto allí, duro golpe. Cerro Porteño no pudo rescatar punto alguno en su partido en el Brasil ante el Atlético Mineiro, donde perdió 4-0. Ahora La Guaira es su siguiente rival.
Vamos a los otros temas, ahí a la izquierda, sí, pequeños destacados, pero grandes temas como este. Retamoso generó pérdidas por 6.500 millones de guaraníes a puertos. También emitió facturas irregulares. Más títulos, crecen las críticas de privados, pero sigue pago de bonificaciones. INC y Petropar se suman a la lista. Además, gremios formales cuestionan baja de aranceles en frontera, fomentará competencia desleal. Compartimos también la tapa del diario La Nación. Hoy es miércoles 5 de mayo. Este título superior preocupante. India supera los 20 millones de contagios por COVID-19. Además, ahí a la derecha este tema, encuentro con el líder de HC, destacan la buena gestión del intendente Nelecho Rodríguez. Al título principal, Abdo plantea pena de cárcel para vacunados irregulares. Hoy se presentará el proyecto de ley al Congreso Nacional. Hernán Guttmann, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, dio a conocer el proyecto de ley que plantea sancionar hasta con 5 años de cárcel por vacunación irregular y de 2 a 6 años por hurto de vacunas, insumos y medicamentos. La ley será temporal y estará acompañada de más decretos presidenciales mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19. Igualmente, se prevé la creación de una junta de emergencia sanitaria. Farmacéuticas esperan aprobación del fondo ruso, producción de vacunas contra el COVID-19, dice la foto principal del diario La Nación. Paraguay solo aguarda la aprobación del fondo ruso de inversión directa para empezar a producir vacunas anti-COVID a nivel local, señaló el secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay, Cifarma, Luis Ávila. Señaló que ya se presentaron todas las documentaciones necesarias al fondo ruso y dependerá de ellos la aprobación, así que estamos aguardando eso. Los temas que se presentan ahí en la parte derecha, vamos a eso, Lazo Verde. Instan a denunciar abuso contra niños. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a otro de los títulos. El Hospital Nacional de Itagua con 200 camas ocupadas al tope. Ya no hay lugar disponible, dijo la directora del hospital, la doctora Yolanda González. Además, después de las próximas elecciones, no sobrevivirán. El canciller nacional, Euclides Acevedo, lanzó duras críticas contra la clase política y la falta de ética en la administración de los recursos del Estado. Vamos ahora al diario Cinco Días, el diario económico. Ahí bien arriba presenta este tema destacado y dice: burda excusa de Hacienda sobre pagos de subsidios a funcionarios. Vamos a la foto principal. Índice de precios retorna al signo negativo. Luego de 9 meses, en abril se volvió a registrar una deflación del 0.1% según el índice de precios al consumidor del Banco Central del Paraguay. Los niveles de consumo siguen golpeados por el efecto de la pandemia y la inflación interanual se ubica en 2.5%, muy por debajo de la meta anual de la banca matriz. Además, se desaceleró el crédito bancario. El ritmo en el crecimiento de las colocaciones de préstamos en el sector bancario ha disminuido en el último mes. Las medidas de restricción sanitaria generan incertidumbre en el mercado e impiden mantener el ritmo de fondeo, señalaron analistas del sistema. Bursátil, bolsa local, movió negocios por 811 millones de dólares al mes de abril. En obras, en julio se habilitará el multiviaducto de Ciudad del Este. Y cerramos con el BID. Estiman un ahorro de 600 millones de dólares anuales con ley de contrataciones. El pronóstico no es muy alentador. Los números no van a cambiar mucho. Tener 100 fallecidos por día, ¿alcanzamos ese número? Un escenario con 140 fallecidos por día. Por ahí estaría el pico, digamos, ¿verdad? Si dejamos un poco todo descontrolado.
Vamos a hablar a propósito de esto, de los números de COVID que da el Ministerio de Salud en su informe, ¿sí? El informe diario. El procesamiento de 6.106 muestras arrojó 2.214 nuevos casos positivos, según este último informe. Lamentamos informar 69 fallecidos, totalizando la fecha 6.722. Es uno de los números más bajos que tenemos desde hace un buen tiempo. Sí, y mire, pero mira la cantidad de internados, ¿verdad? Sí. Hay 3.137 personas internadas y 553 se encuentran en terapia intensiva. 1.902 recuperados, sumando así 237.276 personas. El total de casos confirmados de coronavirus en el país asciende a 286.667 casos. Y vemos el detalle que brindan respecto a los fallecidos, la discriminación por franja etaria. ¿Sí? Sí. Vamos a... Compartimos. A compartir. Ahí está. 5 fallecidos entre 20 a 39 años, 22 fallecidos entre 40 a 59 años y 42 de los fallecidos eran mayores de 60 años. Así también hacemos la discriminación por sexo, 27 mujeres, 42 hombres y la procedencia. Los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazuca, Azapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central y Amambay. Y además la capital de nuestro país, Asunción. Muy bien, vamos a compartir con ustedes los detalles, al menos lo que se venía adelantando desde el Poder Ejecutivo, de unas modificaciones al proyecto de ley de emergencia sanitaria, donde se incluyen, escuchen bien, penas, castigos, hablamos incluso de penas carcelarias a personas que, por ejemplo, roben vacunas. Sí. Se habla también de... ahí están justamente los detalles. Estos son los dos artículos que se van a introducir. ¿Podemos leer? Sí. Comienzo yo leyendo el artículo 23. Comienzo con el artículo 23, ahí está. Título 3, vacunación irregular. Artículo 23, inmunización irregular. ¿Cuál vamos a leer? Sí, ok, ahí está. Primero, el que siendo funcionario utilice su cargo o disposición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19 será sancionado con pena privativa de libertad. Sí. El que beneficie indebidamente a otro con la vacuna. Así es, así es. Luego dice, será aplicable igualmente la inhabilitación de ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años. En ese caso en particular, la pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, en el caso del artículo 23, en donde habla precisamente de la inmunización irregular. Vamos a la siguiente placa, hablemos también del artículo 24 que dice hurto agravado de vacunas e insumos. En el primer párrafo, el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. En el segundo párrafo, cuando el autor actuara comercialmente en los términos del artículo 14 del Código Penal, será castigado con la pena prevista en el artículo 57 del mismo cuerpo legal. En el tercer párrafo, si el autor o partícipe fuese funcionario público, será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años, según lo que se refiere entonces. Sí, Hernán Guttmann brindaba algunos detalles. Repetimos, esto es un proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso y habrá que ver si los legisladores le hacen modificaciones o cuál es el criterio que tienen. Compartimos justamente la explicación que daba el representante jurídico de la presidencia. El presidente de la República presentó el proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 ante el Congreso Nacional, perfeccionado, reformado y mejorado con el tiempo, de acuerdo a la experiencia que adquirimos durante este primer año de pandemia. Las novedades que establece este proyecto de ley es que todas las medidas sanitarias que están previstas en la normativa tienen que estar ligadas, como ser el parámetro de adecuabilidad, el parámetro de idoneidad, de proporcionalidad y de necesidad de las medidas. También se prevé la creación de una junta de emergencia sanitaria como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones presidida por el presidente y o por la persona que él designe, en donde participarán los distintos ministros del Poder Ejecutivo y también se escucharán a los distintos estamentos, a la sociedad civil, también a los sectores ya sean empresariales, industriales o de servicios.
Con respecto a las medidas sanitarias que se prevén en el proyecto, posibilidad de declarar obligatorio la utilización. Bueno, esto en el marco de la investigación penal, podemos decir, y de sanciones que van de multas o incluso años de cárcel, ¿verdad? Sí. En el caso de lo penal, insisto, porque además también la ley agrega atribuciones al Ministerio de Salud Pública que podrá aplicar sanciones como una amonestación o una multa de entre 5 y 300 jornales, quedándose con lo recaudado de la multa en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias que cita el artículo 6. Hay una cuestión, Mariano, hay algunos legisladores que ya se pronunciaron en contra de este proyecto porque hablan más bien de que es una persecución a ciudadanos y no tanto a la clase política. ¿Y por qué digo esto? Porque además en el artículo último se habla de decisiones que se podrán tomar por decreto y que son las leyes y que son las que ya se tienen establecidas en otras leyes. Menciona, por ejemplo, la limitación para circular, el uso obligatorio de sistemas de ventilación, lavado de manos y uso de mascarillas, que ya se contempla en una ley. También se incluye la fiscalización en medios de transporte público, terrestre, aéreo, marítimo y fluviales y en ambientes laborales formales e informales, que será realizado, en teoría, por el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. O sea, involucra tanto a la gente que roba vacunas o se las aplica de forma irregular y también para las personas que violan prácticamente las medidas restrictivas impuestas en el marco de la pandemia. Muy bien, queremos hablar también de esta información. Ayer llegaron vacunas contra la influenza y mucha atención porque es un número de una cantidad importante que ya el Ministerio de Salud ha realizado la distribución. Arribaron al país un total de 1.240.000 dosis de esta vacuna. Y el Ministerio de Salud precisó que la carga consiste en 90.000 para adultos y 340.000 para menores de edad. La distribución inició ayer martes en Asunción y Central y en el transcurso de la semana se remitirán más inmunizantes al resto de las regiones sanitarias. Ahí tenemos la placa donde se brinda justamente los detalles de los números que han llegado y la prioridad para niños de 0 a 3 años, así como adultos mayores de 60 años y embarazadas, además de las puérperas. Puérperas. Así sería la pronunciación. Sí, sí, sí. Las que ya tuvieron recientemente hijos. Exacto. También los adultos con asma, con diabetes, con cardiopatía, con cáncer o con inmunodeficiencia, también están en el grupo prioritario. Vos sabés que es válido también mencionar, Mariano, hace unos días saltaba una publicación de un estudio que hablaba de que la vacuna contra la influenza trabaja también en favor de la inmunidad para enfrentar al COVID. Finalmente, ese tipo de vacunas son las tetravalentes. Nosotros acá traemos las trivalentes. O sea que ese estudio no se aplica a nuestra realidad. O sea, las vacunas que nosotros traemos nos aplican para protegernos del COVID, así que nuestra única salida, además de aplicarnos la vacuna contra la influenza, es aplicarnos la vacuna contra el COVID. Con el tema del intervalo y compañía, creo que eso está en la otra placa. Vamos a compartir la siguiente placa. Ahí está. Atención con este tema, ¿verdad? De cuánto tiene que pasar entre la aplicación de una vacuna y otra. Ahí justamente dice, ¿cuánto se debe esperar entre la aplicación de la anti-COVID y la antigripal? Según evidencia científica disponible hasta el momento, el lapso de aplicación entre las vacunas contra COVID y otro tipo de vacunas es 2 semanas después de haber completado el esquema. Es decir, si usted recibió la primera dosis, va a tener que esperar la segunda dosis. Sí. Una vez que le apliquen esas 2 dosis, ahí 15 días después, 2 semanas después, ahí le van a aplicar la vacuna contra la influenza. Así es. ¿Sí? Y en el caso de la AstraZeneca, después de recibir la primera dosis. 2 semanas después. Sí. Porque en el caso de la AstraZeneca hablamos de un mínimo de 2 y un máximo de 3 meses entre la primera y la segunda dosis, entonces hay un tiempo más prudencial y más largo. Sí. En el caso de las demás vacunas que vemos allí primeras son todas en intervalos de menos de 1 mes. Sí. Entramos ahora a este tema de una supuesta agresión policial. Tenemos que decir supuesta porque, bueno, así nos obliga el aspecto jurídico, pero miren bien lo que pasa aquí, dentro de este vehículo. Un hombre identificado como Diosnel Villalba, es el que vemos que está ahí tratando de sostenerse, de atajarse del volante de ese vehículo. Él mismo, de hecho su señora, es quien grabó estos videos, ellos se encargaron de publicar esto y acusan una supuesta agresión policial por parte de efectivos que lo habrían reducido violentamente. ¿Por qué? Porque él se negó a bajar de su vehículo durante un control.
Por su parte, los uniformados expresaron que actuaron de esa manera porque el hombre puso resistencia, decían. Y además, el argumento de la policía es que, bueno, este procedimiento se dio ya cerca de las 12 de la noche, es decir, ya fuera del horario que permite la circulación el decreto presidencial. Sí, viste que hay límite en la circulación actualmente, entonces también se valen de eso. Las fuerzas del orden anunciaron una investigación sobre este caso y los efectivos dicen que ya fueron sometidos a sumario. Hablamos de agentes de la comisaría 55 y de la comisaría séptima. Compartimos, sí, parte de lo que vivía este hombre. Tenemos también entrevista con él que vamos a compartir con ustedes. De parana, papá. Yo no. No. No, 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 papá. No, 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 parana, no, 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 por favor. No. Tengo está viniendo su trabajo. No, 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 señor. No, 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 vuelta o en su casa. No, no, no. Es con la orana, amigo. Ah, bueno, ¿por qué no se está? Es con la orana. No, hace 24 minutos. No, 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 no. No. Anígüete, ven. No, no. Grabando un poco, grabando un poco. No, 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 esto es guapa, se viene el pueblo, ¿no? El pueblo, le más. No, 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 no. Seguí conociendo la última vez. Graba, mina, doña. Graba, doña. ¡Ah! ¡Pero usted no me da mi chape! ¡Déjale, no, por favor! ¡Me vas a matar! ¿Qué puede hacer ni hacer el alcoté? No hay problema. ¿No? Ay, hacerle nomás el alcoté porque él no tomó nada. Nosotros estamos viniendo de nuestro trabajo con mi no, hijo. Mi trabajo, no hay problema. Con mi hijo estamos. Acá está la factura, mira. Si quiere ver acá, le voy a mostrar. ¿Verdad? Le voy a mostrar. Es el nombre de mi negocio. Vine mi negocio, se llama. Estamos por llegar en casa, que no incautaron. Ese ellos nos llevaban como delincuentes, legalmente como delincuentes nos trataban. Me posaba dentro en el camión, todo ese llorando mi hijo, ellos no querían saber nada. Llegamos a la comisaría, igual ellos me siguió emposado hasta casi las 7 de la mañana. Imagínate, después ese ellos me llevaban en la patrulla caminera, realizando un alcoté, salió todo 0-0, que nada, ese, yo casi no tomo bebida. Le dije yo a ese a ellos, en el camino me amenazaban, todo el camino me amenazaban, digo. Y se burlaban por el tema ese. Yo le dije ese, ¿por qué? Yo lo hice a veces y me dice, cállate, yo te di a una pisada, ¿por cómo se dice en guaraní ahora? Entonces, es una situación legalmente lamentable, legalmente, es lamentable. ¿Qué te mencionaron? ¿Por qué te atajaron en principio? ¿Qué justificaron para, en este caso, atajarte? Por el tema, supuestamente, pasé por el horario de restricción. Por el decreto presidencial, nada más ese no. Yo le mostré ese la factura. Yo estoy viniendo a mi trabajo, estoy a mi hijo y está la hora donde estamos todos. Y el corte que le mostré la factura como venía uno, ellos así no querían entenderlo. Y ahí ya ellos ya me posaron allá dentro de mi camión. Ahí mi hijo, es lo que más me duele de mi hijo, él lloraba, cantaba y decía, papá, no me quiero porque yo en la cárcel. Eso es lo que más duele y se va y amanece nadie. Y ahí, en ese momento, ¿verdad? Cuando salimos nosotros de la comisaría, seguramente a eso de las 9 de la mañana, después de una hora llegar en casa, ellos vinieron, llegaron en un vehículo particular, viniendo queriendo negociar conmigo, ¿verdad? Y me dijo, y para que pueda tratar de llegar a un acuerdo, y para que no haga público, y me dijo, me va a pagar todo mi daño, los embutidos y todo eso, ¿verdad? Y yo le dije, no, tranquilo, no se preocupen, le dije, ¿se acordaron que ustedes, qué es lo que hicieron? Le dije. ¿Acaso ustedes no tenían familia, le digo? ¿Y quién me recupera los daños ese que me genera, le digo? Si no tiene valor, le dije. Yo no tengo problema, bro. Quiero que se haga justicia nomás. Ese, para que no se quede impune, porque ese se va a quedar impune, bro. Esa es la realidad. El famoso te dice, oh, pare, y no, le tiramos ahí, o en su mareado y todo. Y todo es bola, bro. Es bola, así entre ellos se cubren todo. Bro. Se realizó una intervención en hora de la madrugada. Referente a el control del decreto presidencial por la restricción horaria. En ese interín estos personales detuvieron a un camioncito que no quiso detener la marcha, entonces solicitó apoyo a una comisaría jurisdiccional que es la séptima de Ñemby.
y posteriormente trataron de identificar a la persona y él en ese momento no tenía su cédula de identidad, pues creo que estaba en su bolsón o algo así. Y con personal de apoyo lo trasladaron hasta esta comisaría, en donde se le practicó la... fue trasladado nuevamente a la patrulla caminera para realizarle la prueba de alcotest que dio negativo. Entonces fue liberado esta persona. Sin embargo, lo grave del hecho es el video, ¿no? La forma del actuar de la Policía Nacional. ¿Qué pasó en ese? ¿Qué mencionaban los oficiales? Decían ellos incluso que el vehículo estaba en movimiento, pero la víctima dice que se quedó. Así es. Y ya los personales se dieron a silencio, ya que los mismos están sumariados. Están en su derecho de declarar o no. Ya fueron convocados por la dirección central. Ya tomó intervención el señor. Bueno, vamos a hablar también de una situación que, bueno, uno se pregunta incluso hasta qué punto puede llegar una persona. Y en este caso, un joven de 29 años simuló su secuestro. Simuló porque le pidió a alguien que le grabe, incluso le pidió que diga unas palabras mientras él estaba arrodillado de esta manera. Y bueno, y sobre todo amenazaban con asesinarle si es que no se pagaba una recompensa de 30 millones de guaraníes. Vamos a escuchar el audio del video. Bueno, gente, ya va a ser las 9. Todavía no recibimos noticias. Mírenlo bien, que puede ser la última vez que lo vean así. Tiene unos cuantos golpes, está un poco lastimado. Nosotros no le hicimos nada, pero ni se imagina lo que le vamos a hacer si la plata no está para la una. El siguiente video no le va a gustar para nada. Así que si le quieren a este hijo de puta, para la una, hasta la una la vamos a estar esperando. La vamos a estar mandando mensajes y tienen... Bueno, increíble realmente. Adam Fernando Centurión finalmente fue detenido durante el martes por agentes de antisecuestros de Itapúa. Esta investigación inició propiamente en el sur del país y concluyó en un hotel de Ciudad del Este donde Centurión llevaba varios días hospedados. Allí encontraron también la ropa que utilizaba en este video que era supuestamente una prueba de vida. Insistimos, este hombre simuló su secuestro y requirió a su familia la suma de 30 millones de guaraníes. Lo más grave de todo esto, dice que no es la primera vez que lo hace. La odisea de vivir sin privilegios. Y vamos a compartir con ustedes este video, estas imágenes, donde una usuaria de Twitter hace el relato de lo que le tocó vivir a su familia para trasladar a su abuelita, que ven ustedes, está en cama, hasta un vacunatorio. La mujer se encuentra encamada e imposibilitada para moverse, lo que generó que sus parientes la inscriban para recibir la inoculación en su domicilio. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud nunca hubo respuesta. En el posteo se evidenciaron definitivamente las diferencias entre clases sociales comparando su periplo con la inmunización de la ex senadora Mirta Gusinski. Y ahí está el tuit de María Alejandra. Ella es Beli, mi abuela. Tiene 82 años y está imposibilitada por una enfermedad que no le permite valerse por sí misma. Es una persona encamada, tiene enfermedades y a su familia que hacen todo por ella, desde darle de comer hasta moverle un centímetro, porque no tiene esa posibilidad. Creo que esto está acompañado de un video, ¿sí? Porque en este video, este sí que es muy fuerte y es contundente, ¿verdad? La forma en que, oñeja, ama y tejese, como se dice, ¿verdad? Cuando el ministerio había prometido que a las personas en situación de cama los iban a inmunizar en su cama, bueno, la familia estuvo esperando, no hubo respuestas. Y claro, el tiempo está pasando y lo que, como siempre decimos, todo lo que queremos es vacunarnos, hasta todos estamos ansiosos porque llegue ese día y hoy tienen la posibilidad los adultos mayores. Ella ya está en la edad, ella reúne las condiciones para recibir la vacunación en casa, porque la vacunación en casa existe, eso se puede hacer para este tipo de personas que padecen alguna enfermedad o alguna limitación para moverse. Tenemos el video, miren cómo la sacaban justamente de su casa, ahí vamos a mostrar enseguida. Y como decíamos, se comparaba con la situación de Mirta Gusinski, una señora a la que fueron a vacunarle a domicilio. El propio director de la 18ª Región Sanitaria, el que acude incluso en la brigada para proceder a la vacunación, cuando ella es una persona que, bueno, si bien tiene ya su edad la señora,
se la vio siempre acudiendo a las sesiones del Senado, movilizarse sin ningún inconveniente, etcétera, más allá de las enfermedades que pueda padecer, se la veía que por lo menos podía valerse por sí misma, relacionando esto con la posibilidad de que ella pueda llegar hasta un vacunatorio. Claro, sí, así es. Ahí vamos a compartir enseguida el video, estamos preparando, incluso nosotros hablábamos con el ministro de Salud ayer. Hablamos con Julio Borba aquí en Tarde Noticias, donde se le hacía justamente el cuestionamiento de qué pasa con la gente que está en situación de cama. Compartimos con ustedes ahora sí el video de la forma en que sacaban a la señora Beni. Un chiquitito, doña Ana. Ahí ya pasó. Guapísima campeona, doña Ana. Un chiquitito, doña Ana. Ahí ya pasó. Guapísima campeona. Chiquitito, doña. Las brigadas móviles no pueden vacunar 200, 300 personas como están vacunando en el otro mecanismo normal, por decirlo de alguna forma. Están vacunando promedio de 20 a 25 personas por día cada brigada, considerando de que tienen que hacer primero un georreferenciamiento y posteriormente la movilización a cada una de las casas de estas personas para poder vacunarlas de a uno, ¿verdad? Y en cada casa tiene que quedar un promedio de 30 a 40 minutos para ver la evolución del mismo post-vacuna. Uh-huh. Eso hace que sea un poco más lento el proceso, pero está en proceso y estamos aumentando también la dotación del personal para que pueda acelerar un poquito todo este tema. Ahora, ministro, con respecto a los reclamos, la gente que ya inscribió a su persona que está imposibilitada de salir de casa. Muchos casos ya se dieron en redes sociales, incluso que escriben a correos del ministerio y no tienen respuesta. ¿A dónde acudir cuando después de tanto tiempo no se está vacunando a este adulto mayor? Por eso te decía que el proceso es lento. Si están inscritos, no sé, si están registrados, que no se preocupen que van a pasar sí o sí a vacunarles. ¿Y la gente que solamente llamó a estas líneas telefónicas y no se registró? También están registradas esos números, esas personas. Ministro, quizás esto también parte un poco porque tenemos una cantidad limitada, pero de acuerdo a la inscripción se tiene en consideración a esa gente, o sea que por ahí va a tardar un poco más, pero va a llegar a esas personas. Están reservadas las vacunas para esas 8.000 personas que están registradas, que son personas imposibilitadas de movilizarse. De esas 8.000 que usted menciona que hay en este rango, en este grupo, ¿cuántas ya se pudieron vacunar hasta ahora, ministro? No tengo a mano el número ahora, pues tiene el Ministerio de Hacienda, pero es una buena cantidad ya. Como te dije, justamente ayer tocamos el tema y decidimos ampliar un poquito las brigadas móviles a fin de poder llegar más rápido a la gente lo antes posible, ¿verdad? ¿Pero menos de la mitad podríamos estar hablando? Yo creo que estaríamos cerca de la mitad. Ministro, ¿cómo, para tranquilidad un poco también de la gente, ellos van a recibir, porque van a recibir alguna llamada de la gente de la brigada o alguien del ministerio para avisarle, no estamos yendo a tu casa para vacunar a tu familiar o al adulto mayor que no puede moverse? Sí, pero van a... evidentemente, si es un adulto mayor que no puede moverse, tiene que estar acompañado normalmente de una persona dentro de la casa, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes un tuit de la doctora Yolanda González. Ella es directora del Hospital Nacional de Itagua y dice lo siguiente: uno de los días más densos de mi vida, día difícil, duele perder médicos, compañeros de trabajo, no poder dar respuesta a los pedidos de UTI. Y continúa este hilo con la siguiente frase: días difíciles sin ver el final. Ahí está entonces, esto lo tuiteaba a las 8:39 de la noche de ayer. Y por eso queremos saludar a la doctora Yolanda González. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Le saludamos acá Violeta y Mariano. Buenos días, Violeta. Buenos días, Mariano. Bueno, doctora, ¿perdieron nuevamente a compañeros ayer por eso este tuit o a qué hace alusión? Sí.
Ayer perdimos a un colega médico joven, con hijos pequeños, su señora médica también, estando ahí, y perdió la batalla contra el COVID, casi un mes de lucha, no pudimos, y se fue, un compañero más, un compañero de blanco, y duele el dolor de la gente también todos los días, no solamente por ser compañero, pero ese convivir el día a día, viendo perder personas, familiares desesperados, son días bastante difíciles. Ahora, doctora, hablamos de un médico, decía joven, ¿de cuántos años? ¿Cuál fue su proceso, digamos, en este un mes de lucha? Y entra por un COVID hace un mes aproximadamente. Creo que teníamos 8 colegas, luego teníamos internados al mismo tiempo, de los cuales 3 no pudieron salir de esta batalla. Y las complicaciones del COVID terminan con una neumonía y después ya se complica. Ya estaba en la UCI normal, digamos, pero no pudo. De los 8 compañeros, de los 8 colegas internados al mismo tiempo, 3 dice, doctora, que no pudieron salir con vida. Así mismo. Y evidentemente, doctora, ante el 100% permanente de ocupación de camas, incluso también esto complica a los propios profesionales que estén por allí trabajando. No, menos mal que... acuérdense que tenemos una vida, tenemos una familia, que podemos contagiarnos en otros ámbitos. A veces ya no se sabe luego uno en dónde se descuidó, por decirte así. Por eso es que hay que cuidar siempre todas las medidas al extremo. Claro, hacía más bien referencia, doctora, al hecho de que trabajar y servir a la gente desde el sector médico no es garantía para tener acceso a una cama de UTI hoy por hoy. No, claro. Hoy por hoy, fíjate, ayer a 110% estaban las camas ocupadas. No solamente de UTI, de la internación, tenemos que evaluar. Ayer ya empezamos a meter incluso camillas en medio de las camas porque ya estamos siendo superadas por la cantidad de pacientes que tienen que internarse. ¿Cuántos médicos han fallecido en el Hospital Nacional de Itagua desde marzo del 2020? Ahora 3. 3. Y 2 enfermeras. ¿En el último tramo es que se complicó la situación, doctora? Sí, ahora estamos complicados. Ustedes ven los números y los números indican que hay mayor cantidad de internación, no solamente en la UTI, sino en la hospitalización. Y de esos pacientes también se complican. Nosotros tenemos más de 116 camas de internación que... poner el 10% de ellos también requiere UTI. Doctora, y el tema de... Bueno, el hospital de Itagua siempre era el hospital de referencia. Las derivaciones y compañía que se están realizando, ¿eso se está siempre coordinando, doctora? Siempre se está coordinando. Solo que últimamente hasta la coordinación interna ya no supera. Porque se deriva mucho ahí Itagua, ¿verdad? Sí. Anoche, por ejemplo, sin avisar, yo te digo, 3-4 ambulancias al mismo tiempo y tenemos que... Ahora ya están amaneciendo pacientes en la sala de triaje. No quisiéramos que amanezcan sentados, estamos buscando ver alternativas, pero todo lo que uno abra se va a llenar. Eso es lo que estamos viendo. Sigue la gente... digamos, sin cumplir con el protocolo, porque los protocolos están bien escritos y todo lo que podemos hacer mínimamente para evitar el contagio y eso no se cumple. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, sí, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional de Itagua. Y mucha fuerza, ¿verdad? Para ella y para sus compañeros también perdieron a otro colega más, decía, 3 en lo que va de todo este tiempo de pandemia y 2 enfermeras que han fallecido por COVID.
Y hablando un poco de las consecuencias también del COVID, hablamos de niños que están quedando huérfanos, lamentablemente, ya sea de ambos padres, de uno solo. Lo cierto es que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia habilitó una plataforma de inscripción de niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos a causa del COVID. El objetivo es atender casos de esta índole cuanto antes, siendo cada uno de ellos remitido a instituciones del Estado que puedan brindar la protección pertinente. Vamos a esta información en zona de Concepción porque finalmente encontraron el cuerpo sin vida de esta joven conocida por haber participado en certámenes de belleza. Hablamos de Camila, ¿sí? Esta joven, reitero, quien había sido buscada en aguas del río Paraguay ya desde el sábado, cuando se daba justamente este percance donde ella, según lo que cuentan los familiares, resbaló y cayó de la embarcación en la que estaban. Camila Medina se encontró el cuerpo sin vida a la altura del puerto Saná, distante a 25 kilómetros aguas abajo de la ciudad de Concepción. El cuerpo fue hallado por pescadores de la zona, quienes dieron aviso a la prefectura naval, que se constituyó en el lugar para la diligencia y posterior entrega del cuerpo a los familiares. Ustedes saben toda la historia de la desaparición de la niña de Emboscada y saben que existe una investigación fiscal también abierta. Fue convocada la madre de la niña a declarar. Y fíjense lo que hizo Liliana Zapata. Acusó a su padre, don Rufino, con quien siempre charlamos, con quien siempre hablamos. Y es más, era el único que tenía esa apertura por parte de la familia para conocer un poco la situación de la búsqueda de la niña. Ella termina acusando a su padre de supuesta pedofilia y argumentó que la desaparición de su hija en zona de Emboscada hace más de un año guarda relación con él. Por otro lado, expresó durante su declaración del día lunes que ella misma era sometida por su progenitor. Mientras tanto, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra la mujer luego de la negativa de realizarse pruebas de ADN y solicitó elevar la causa a juicio oral y público. En cuanto a la acusación y la solicitud de elevar a juicio oral y público, los fiscales Carlos Maldonado, Irene Álvarez, Gedeón Escobar y Lorenzo Lescano presentaron la acusación contra la madre de esta niña por violación del deber de cuidado y abandono. Así también formularon una acusación contra su padrastro por abandono. Los fiscales solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público. De la mañana con 49 minutos, mañana asume su banca Ramón Retamoso. Sí, hablamos del suplente y quien tomará el lugar de Mirta Gusín, que es el suplente colorado Ramón Retamoso del Abdismo, ligado al equipo político del acusado diputado Miguel Cuevas, asumirá la vacancia dejada por Mirta Gusinski, quien se vio obligada a presentar renuncia tras ser descubierto el hecho de que haya recibido vacunación
contra el COVID sin reunir los requisitos. Reta Mozo ya no deberá jurar debido a que lo hizo cuando se incorporó en julio del 2019 en reemplazo de Enrique Riera, quien en aquel momento había sido suspendido por 60 días por agredir a su colega paraguayo Cubas. Eso había ocurrido en plena sesión. Reta Mozo carga con denuncias por supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, hecho punible contra la prueba documental y enriquecimiento ilícito. Hablemos un poco de esta sanción a los empresarios que incurrieron en reguladas. Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario informaron que ya son 29 las empresas del transporte sancionadas por las recientes reguladas. Sobre el punto indicaron que las firmas se exponen a sanciones de 20 hasta 10.000 jornales de multa. El objetivo es dar una sanción ejemplificadora, según refirieron. Bueno, vamos a hablar un poco también del dengue en nuestro país, porque no solo nos tiene que preocupar el COVID, sino también, en este caso, esta enfermedad que es endémica. 994 casos de dengue confirmados a nivel país. Las autoridades sanitarias confirmaron este número junto a más de 9.000 notificaciones de casos sospechosos. La proliferación sigue activa y se insta a las personas a contribuir con la limpieza de patios y baldíos para erradicar al mosquito de nuestro territorio. La planta generadora de oxígeno del Hospital de Villa Elisa estará operativa ya a partir de mañana jueves y proporcionará oxígeno a unas 23 camas que fueron las últimas habilitadas en el pabellón de contingencia. El problema de falta de oxígeno y la alta demanda sigue siendo una constante, según la directora Joana Benítez. Bueno, 6:53, tenemos información en vivo y en directo. Las imágenes que vamos a compartir hablan por sí solas, Mariano. Sí, Natanael Cáceres está en vivo desde J. Augusto Saldívar. Hola, Nata, buen día. ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué tal, Mariano? Hola, Violeta. El saludo cordial también para todos los televidentes. Bueno, estamos sobre la ruta Bocayatú. Esta ruta sale, estamos a una cuadra de la ruta 1. Esta ruta va directo también a la municipalidad de J. Augusto Saldívar. A la altura del kilómetro 26 estamos donde ocurrió este accidente de tránsito de un colectivo de la línea 25. Es un colectivo interno que venía sobre la ruta Bocayatú y tenía la intención de salir hacia la ruta 1, que decía este trayecto, donde en este cruce pasaba también un vehículo, allá vamos a ver, de la marca Hyundai, que aparentemente cruzó despacio en comparación a la velocidad con la que venía también el colectivo. El colectivo tuvo que esquivar a este automóvil para no chocarlo y vino a parar directamente por esta columna. Había unos cuantos pasajeros adentro que resultaron también con lesiones y ya fueron trasladados hasta un centro asistencial.
Estamos compartiendo las imágenes y vamos a conversar también con el oficial interviniente. Antes que nada, buenos días, estamos en vivo para C9N. ¿Cuál fue el reporte que tuvieron con respecto a este accidente, Vicente? A las 6 de la mañana aproximadamente, un accidente de tránsito donde estaba involucrado un colectivo y varios pasajeros heridos con un vehículo de la marca Hyundai. Ese era el reporte que recibimos. Aparentemente el Hyundai estaba cruzando y le quiso esquivar el colectivo. No, los dos venían en el mismo sentido como para irse hacia el kilómetro 26. En un momento dado, al alcanzar la avenida Mbocayatú, el automóvil Hyundai prendió el señalero y iba a girar en la doble avenida. El colectivo venía detrás, no pudo detener la marcha y impactó por la parte trasera del vehículo. ¿Cuántos heridos aproximadamente? 6 en total, incluido la conductora del automóvil. ¿Fueron derivados ya a un centro asistencial? Sí, al hospital de Itagua. Bueno, mayores daños prácticamente, ¿se habla de lesiones considerables o estaban estables dentro de todas las personas? Lesiones leves, solamente golpes que según los bomberos no son de gravedad. ¿El procedimiento ahora quedarán demorados los conductores la prueba del alcotest? Sí, se va a realizar todo y a lo mejor la fiscalía va a disponer si se le entrega o no el vehículo a los conductores o al propietario. Bueno, ahí están entonces los datos policiales con respecto a este percance. Mariano y Violeta, y ustedes fíjense cómo quedó el colectivo, chocó de lleno por la columna. Aparentemente hay algunos cables tendidos también ya hasta el suelo, cayeron, digo bien, hasta el suelo, lo cual les pone peligrosamente también la circulación en la vía pública. Ya van a ver frente al Copetín. Los cables que quedaron tendidos. Amigo, mira, el cable está todo allá en mi copetín, mira. Y está todo pelado ahí. ¿Viste el accidente? Sí, por el vehículo. Este es lo que vino tan fuerte. Pero, ¿cómo te digo? El cable está lleno ahí en mi copetín. ¿Vos tenés ahora luz? No, no, está todo cortado. Bueno, hacemos también ese llamado a la ANDE para que vengan los funcionarios para garantizar la seguridad. Fíjate. Acá donde está el espejo del colectivo, el cable de la alta tensión está colgado prácticamente allí, Mariano. Expone peligrosamente lo que es la circulación, el copetín también del señor que ya hacía su reclamo. Y vamos a ver cómo avanza esto. El conductor va a ser sometido a la prueba de alcotest, se va a hacer todo el procedimiento también correspondiente, pero un accidente que evidentemente ocurre a raíz de la velocidad. No digo desmedida, pero sí evidentemente venía ya a una velocidad considerable y tengan en cuenta que la pista está mojada, los vehículos no reaccionan, digamos, de manera rápida cuando se frena así y puede terminar en este tipo de percance. 6 personas trasladadas a un centro asistencial con golpes, lesiones leves, decía por lo menos el oficial, no hubo gente con fractura o con cosas así, pero evidentemente un impacto bastante fuerte que ocurre ya también a primera hora de la mañana. ¿En qué zona misma fue eso, Natalia? Para precisar nada más, ahí como decías, ¿verdad? O sea, que esto sirva para que la gente de la ANDE pueda ir ahí con una cuadrilla, etcétera, aislar todo eso, porque vemos que del tendido directo al suelo está el cable de Nata. Exactamente, esta donde estamos es en la esquina de la calle Bocayatú, a una cuadra de la municipalidad de J. Augusto Saldívar y a una cuadra también de llegar a la ruta 1. Altura, kilómetro 26, sobre la ruta Bocayatú, reitero. Bueno, Nata, muchísimas gracias por estos detalles. Ojalá que la gente de la ANDE pueda estar entonces prontamente allí porque hay una persona que está afectada ya en su trabajo propiamente, que es el copetín que está allí prácticamente cubierto de cables pelados. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Natanael Cáceres desde J. Augusto Saldívar. Son las 6:59, 20 de temperatura. Vamos a compartir los títulos. Sí, señor, ya venimos. ...69 fallecidos por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública informó sobre 69 nuevas muertes y 2.214 nuevos contagios de coronavirus. Con esto ya son 286.666 los casos confirmados de la enfermedad en Paraguay desde el inicio de la pandemia, mientras que las muertes suman 6.722.
Inmunizaciones VIP serán penalizadas. Hoy el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley al Congreso Nacional para penalizar situaciones irregulares concernientes a las vacunas contra el COVID-19. Sugiere hasta 5 años de cárcel para personas que inmunicen fuera de la norma establecida en el calendario del Ministerio de Salud. Llegaron vacunas contra la influenza. Arribaron al país un total de 1.240.000 dosis de vacunas contra la influenza. La carga consiste en 900.000 para adultos y 340.000 para menores de edad. La distribución inició en Asunción y Central y en el transcurso de la semana se remitirán más inmunizantes al resto de las regiones sanitarias. Asalto a farmacia. Motochorros llegaron hasta una farmacia ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora y en cuestión de minutos lograron llevarse dinero en efectivo. Los autores se dirigieron al lugar donde estaban los empleados para cometer el hecho. Posteriormente, huyeron del lugar. India, nuevo récord de fallecidos. India registró este miércoles 3.780 muertes a causa del coronavirus, el número más elevado desde el inicio de la pandemia, mientras las infecciones diarias aumentaron de nuevo tras varios días de ligeras caídas en medio de una vertiginosa segunda ola que ha colapsado el sistema sanitario. Dura goleada. Cerro Porteño sufrió una tremenda paliza en Belo Horizonte ante el Atlético Mineiro. El equipo brasileño no perdonó los errores del ciclón y le propinó un 4-0 indiscutible gracias a una calidad individual y tremenda contundencia ofensiva. Ahora es solitario dueño del Grupo H de la Copa Libertadores. Buen día, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información en este primer reporte, Diego. ¿Cómo te va, Mariano? Renovamos el saludo a toda la gente en casita que está teniendo un poquito más de frío, yo diría, porque arrancábamos con casi 20 grados y ahora está descendiendo nuevamente, ¿verdad? Para abajo, se va la temperatura. Vengan para acá, vamos a hablar un poco de los datos meteorológicos allí con el compañero Diego Folle. ¿Verdad? Exactamente, sí. Así es. Vamos a compartir imágenes. El cielo totalmente nublado y es más, hay todavía lloviznas en algunos puntos de nuestro país. Cielo cubierto, 19 grados 4 la temperatura, la humedad al 94% y viento sur, lo que les decíamos, a 18 kilómetros por hora. Se va sintiendo el frío propiamente por el viento sur también. Tenemos una máxima de 21 grados, incluso vamos a ir descendiendo en torno a la tarde, mediodía y ni qué decir la noche, que vamos a cerrar con temperaturas entre los 14 y los 17 grados con la probabilidad de precipitaciones básicamente para todo el día. Vamos a hablar un poco de lo que nos espera para el resto de esta semana. Mañana ya es jueves nuevamente, 12 de mínima, 16 de máxima, un día bastante frío con la probabilidad de precipitaciones. Para el viernes incluso más frío, pero sin lluvias, aparentemente. 11 de mínima, 18 de máxima. Cerramos esta primera semana de mayo con temperaturas entre los 13 y los 23 grados y el cielo parcialmente soleado. Y para el domingo subimos un chiquitito la temperatura con una mínima de 15 grados y una máxima de 25. Vamos a compartir con ustedes esta crónica policial que habla de una banda delictiva que atacó un comercio en zona de Capiatá. Estas son las imágenes que muestran justamente el momento en que se da el atraco. Llegan y primeramente dan la voz de asalto, ya reducen ahí al cliente que se encontraba en el local, así como también a las funcionarias. Son 6 las personas que llegaron a bordo de 3 motocicletas para perpetrar este hecho de robo agravado en un local comercial ubicado en la compañía Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá. Se llevaron celulares de alta gama, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Según una de las víctimas, es la segunda vez que sufren este tipo de hechos. Y más de 5 personas fueron. ¿Qué le dijeron a ustedes? Y realmente querían llevar los celulares. No le llegamos a ver del todo porque nos bajó hasta la cabeza. O sea que a todos nos... En el piso le decían, sí, a ustedes, le gritaban. Sí. ¿Le llegó a golpear a alguien? Y creo que a la señora lo que le llegó a golpear porque le bajó de repente. Y entró acá y empezaron a buscar de todo ellos.
¿Llevaron también celulares? Porque veo que ustedes hacen reparación también de clientes. Sí, lo que era de clientes que vinieron como para reparar y lo que estaba a la venta también. Llevaron varios accesorios de acá. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de hecho? La verdad que no. No, es la primera vez. ¿Que le asaltan a ustedes? ¿Ya le habían asaltado anteriormente? Sí, ya dos veces ya fueron. ¿Por estas dos veces? Sí. ¿Y ahora qué más se llevaron? ¿Dinero en efectivo? ¿Cuánto aproximadamente ya hicieron el cálculo? Y un 800 sería. ¿Pero celulares fue pérdida grande porque son celulares de alta gama? De alta gama fueron. ¿Cuánto aproximadamente ya sacaron el valor de lo perdido? Y serían 10 millones por ahí. ¿En celulares? En celulares. ¿Y también se llevaron otros accesorios más? Sí. Gran susto, ustedes hasta ahora parece que no se dimensionan lo que pasó. Sí, la verdad que sí. ¿Eran todas mujeres las que trabajaban en el momento del hecho? Sí, solamente las tres estábamos. ¿Y aprovecharon esa situación, ingresaron? Sí, así es. ¿No pudieron ver su cara ustedes de repente? La verdad que no, porque a toda costa no nos hicieron mirar hacia abajo. ¿Qué le dijo al último cuando se iba ya? ¿Se puso unos anteojos y se fue también? Sí, la verdad que nos dijo, como que sonó el celular de la señora, volvió y nos preguntó qué hicimos. Y como que le dijimos, nada, que se vaya ya, y ahí agarró y se fue. ¿Agarró un anteojo? Sí, se puso el anteojo como que yo agarré, o sea que le miramos nosotros. Y se puso bien su tapaboca porque le quedaba un poco grande. ¿Todos tenían tapabocas? Sí. Calles Asunción. Horrible, pésima. San Pablo ni hablar. San Pablo es, qué sé yo, parece que está en un campo de guerra. Hace dos semanas que el agua sale, que está haciendo pozos ahí y ni siquiera se preocupan por venir a arreglar. Esto es de larga data. No es la primera vez que sucede y esto va a seguir así. Vamos al ámbito de noche y madrugada, lo ocurrido en las últimas horas y este asalto que se da nuevamente en la ciudad de Fernando de la Mora. Desconocidos llegaron hasta una farmacia y en cuestión de minutos lograron llevarse dinero en efectivo. Los autores se desplazaban en motocicletas y entraron directamente donde estaban los empleados para cometer el ilícito. Luego del hecho, huyeron del lugar. La policía tendrá acceso a imágenes de circuito cerrado que ayudarán en la investigación. Dos personas de género masculino llegaron a bordo de una motocicleta de color negro, donde el acompañante descendió y al ingresar a la farmacia, se fundó entre su ropa un arma de fuego y lo intimó a que entreguen todas sus pertenencias y también lo que se encontraba en la caja registradora, que consiste en la suma de dinero efectivo, 1.000.000 de guaraníes. ¿Dispararon? ¿Realizaron algo? ¿Personas golpeadas? No. Actuaron de manera rápida, las víctimas no pusieron resistencia y una vez consumado el hecho, ambas personas se dieron a la fuga. ¿Cuántas personas estaban adentro en ese momento? Dos personas se encontraban adentro del momento, que son empleados de dicho local. ¿Hay circuito cerrado del caso? Hay circuito cerrado del local, pero hasta el momento no tenemos nada de circuito. Nos van a proporcionar en el transcurso del día. ¿Ellos entraron como clientes o directamente entraron para asaltar? Directamente ingresaron para asaltar. Una vez que ingresaron en el local, una de las personas se fundó dentro de su ropa el arma de fuego. ¿La primera vez que atacan el local? La primera vez que se perpetra ese tipo de hecho. Ahí está corregido. Disculpen, error mío, porque en este momento de la mañana, señor. Realiza dos disparos, como le había dicho, desde el interior de la vivienda a través de la puerta que es de madera, cuyas perforaciones quedaron insertas en dicho mueble y una de ellas impacta en el agresor. Yo he ordenado la detención del mismo hasta que luego prestar toda la declaración en sede del Ministerio Público, he ordenado la libertad del mismo. Y se reúnen los elementos de la legítima defensa
que es una agresión presente y antijurídica que él tuvo que repeler utilizando su arma de fuego reglamentaria. Chocó a dos vehículos y huyó. Vamos a hablar de los detalles de este caso donde, bueno, ubicamos primeramente a esta persona de nombre Emilio Villasboa, que es el que denunció que un conductor colisionó contra su vehículo. Ahí ven ustedes el momento justamente en el que se da el choque sobre la ruta Transchaco en Mariano Roque Alonso. El conductor responsable del percance, ¿qué hizo después? Se dio a la fuga. Mira cómo le chocó con la parte de atrás. Luego se da la fuga y ahora este joven debe afrontar un gasto de 8 millones de guaraníes para poder reparar su automóvil, por lo cual busca identificar a esta persona para que también lo pueda ayudar. Yo estaba viniendo a la casa de mi novia, era el sábado feriado, a las 7 de la tarde aproximadamente estaba viniendo en el carril izquierdo. Luego yo llego al semáforo de la Transchaco, como se ve en el video, y una camioneta que creemos que es una Isuzu Trooper, año ya 84, modelo vieja, una cuadrada, me choca de atrás, y entonces yo me voy y por el auto de enfrente, ya reventando mi auto y ya el del tercero. ¿Qué fue lo que te dijo el otro a quien vos le chocaste? Sí, primeramente él pensó que fue mi culpa, que yo no frené, que no le vi, pero luego le expliqué que a mí atrás me agarraron. Vimos y ella ya, gracias a Dios, él no me inculpó en ningún momento, no dijo que fue mi culpa, que yo no frené ni nada de eso. Y luego ya hablamos ahí y ya no pasó más eso. O sea, él vio, se dio cuenta de que no fue mi culpa y ya terminó todo ahí. Hicimos la declaración en la comisaría y ya terminó ahí. ¿Me presentaste denuncia en contra de esta persona? De la camioneta, que huyó. En este caso no sabemos quién es. Tenemos ahí por los videos cómo era la camioneta y demás, pero todavía no sabemos quién es la persona. ¿Tu auto sufrió grandes daños? Sí, muchos daños sufrió desde la parte trasera y delantera, y también le agarré al auto enfrente, que también es un gasto de ambas partes, de la otra familia como nosotros también. ¿Cuánto aproximadamente de gasto llevaría tu automóvil? Y 8 millones aproximadamente. 8 millones. Lo que pedí es que por lo menos se acerque para resarcir esos daños. Sí, y también y por todo el daño que causó tanto como a mí y también a la familia que estaba enfrente mío. Como había en el vehículo enfrente, habían dos criaturas que estaban durmiendo en la parte trasera que capaz sufrieron algunos daños también porque se reasustaron y cosas así, sí, psicológicamente, por decirlo de esa manera. Que eran criaturas. Hasta ahora nada se sabe del paradero de este conductor. No. Yo pregunté en redes sociales, subí videos, subí así para que me ayuden y hasta ahora todavía no. Incluso se quedó una parte de la marca del vehículo en tu rodado. Así mismo, de la marca Isuzu, de ahí sacamos una foto y estamos subiendo en redes para que las personas puedan ayudarnos. Bueno, ojalá que pueda venir para poder ayudarte con lo económico. Ojalá, eso es lo que queremos. Bueno, hoy hay sesión en la Cámara Baja, 8:30 es la sesión ordinaria. Por lo general, Mariano, siempre esto se posterga hasta las 9, se espera que lleguen, no llegan, se convoca extra, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay, rápidamente les digo, 14 puntos en el orden del día, nada de mucha relevancia. Sí hay, por ejemplo, una modificación, se plantea el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, que lo que busca es que se publiquen las ordenanzas que son aprobadas por la Junta Municipal, entre algunos temas. También hay un punto, por ejemplo, que a mí me parece importante, que en todos los hospitales públicos contraten sí o sí por lo menos a un licenciado en psicología. Así es. A un psicólogo, sí, que sí o sí tengan un psicólogo en los hospitales. Sobre todo atendiendo el contexto que estamos viviendo, claro, ¿verdad? Y la asistencia que necesitan los profesionales de la salud también. Y por otra parte, lo que sí acapara hoy la atención, Mariano, es la posibilidad de que se convoque a una sesión extraordinaria para el cambio de mesa directiva. Más allá de lo legislativo, propiamente de la naturaleza propia de la Cámara Baja, el tema político es lo que se va a imponer en esta jornada porque estarían conformando la nueva mesa directiva. ¿Qué significa esto? Que van a elegir al nuevo presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Aquí es donde se habla de una jugada que se va a hacer o un acuerdo que ya existe, porque de hecho la elección no se debería hacer todavía. No. Habían modificado en sesiones anteriores el reglamento interno para que ya un mes antes puedan hacer toda la sesión preparatoria y compañía para elegir a las nuevas autoridades de la Cámara Baja. Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar, Dío? Y esa es la gran pregunta, porque se habla de un cuarto mandato de Pedro Aliana, que él es cartista, como todos sabemos.
Y si tiene el apoyo de todos los colorados, básicamente ya entra directo, ¿verdad? No hay mucho que discutir porque los colorados son mayoría, 43 en Cámara Baja. Y también se presentan otras opciones como la de Celeste Amarilla, como titular de la Cámara Baja, o Rocío Vallejos, que es del partido Patria Querida. Sí. ¿Verdad? Entonces, de por allí, ahí está la variación. Seguramente va a ser motivo de debate si es que se convoca la extraordinaria para tratar este asunto, porque hasta el momento no hay convocatoria, según lo que veo. Hasta ahora no, pero todo apunta a que sí. O sea, la cuestión parece que ya está encaminada, así ya está conversada, lastimosamente, ¿verdad? Es como que ya se acordó todo, ya se arregló todo. Y todo apunta a que Pedro Aliana va a volver a ser presidente de la Cámara Vasca. Así, o sea, es. El cartismo. Así es, vamos a ver también el resto de la mesa directiva, seguramente después, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Bueno, ¿sabes qué es lo que también a la gente le interesa definitivamente? El tema del dólar. Sí, señor. Está subiendo y sigue subiendo, franco ascenso, como se dice, porque el dólar estadounidense en las casas de cambio mantuvo durante los primeros días del mes de mayo una tendencia alcista que había iniciado ya en el mes de abril. Ayer, por ejemplo, el billete verde subió 50 puntos a la compra para llegar a 6.550 en esta referencia y 70 puntos a la venta para ubicarse en el precio de 6.670 guaraníes, según los datos que se observaron en las pizarras. De esta manera, la moneda de Estados Unidos en el mercado cambiario local acumula una subida de 80 y 100 puntos respectivamente, con la equivalencia de que al cierre del cuarto mes del año también ya se habla de esos números. Asimismo, las estadísticas de las casas de cambio muestran que desde que se tocó el piso de cotización a la venta, que llegó a ser de 6.300 a mediados del mes de abril de este año, el dólar incrementó su valor en alrededor del 6% sobre el guaraní en poco menos de 30 días. Que ayer comentábamos que son cuatro los fiscales que han solicitado informes al Ministerio de Salud, propiamente a su titular, al ministro Julio Borba, informes sobre estas 500 personas que habrían sido vacunadas de forma irregular. El Ministerio de Salud pidió una prórroga de 72 horas para derivar los nombres de estas personas. La Fiscalía en ese sentido comunicó que aceptó la solicitud. El caso tomó estado público luego de la publicación en redes sociales de cientos de nombres de personas que fueron inmunizadas, pasando por alto el calendario establecido y las etapas establecidas, listado que incluía varias personalidades políticas y de otros ámbitos, como la ex senadora Mirta Gusinski, porque finalmente terminó renunciando, o el ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla. Haciendo la investigación del caso, y el Ministerio de Salud ha solicitado una prórroga para contestar el oficio que habíamos enviado en la fecha de ayer. Y también en cuanto a las informaciones que hemos solicitado ya la semana pasada con respecto a las vacunaciones a personas supuestamente fallecidas. Otras 48 horas más para poder contestar. Denuncia que ya estábamos empezando a recibir, tanto algunas en forma anónima como algunas en forma ya por las redes sociales, ¿verdad? De que habían personas que habían recibido la vacuna y que figuraban aparentemente como fallecidas, ¿verdad? Nosotros empezamos una tarea de recolección de información. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Fue constituirnos en modo de allanamiento en ciertos hospitales donde figuraban aparentemente estas personas que habían recibido estas dosis, en tanto en el Hospital San Pablo, en el IPS y también en el PAI, que es el programa de inmunización del Ministerio de Salud. Los fiscales han hecho una recopilación de toda la información que tenían allí, la recopilación de soporte magnético de los programas y en los datos que estaban consignados en estos programas que obran en el país, de modo que finalmente nosotros podamos traer y a partir de ahora empieza la tarea que es prácticamente técnica, que es la que trabajar sobre. Pasamos ahora a otra información. Vamos a hablar de este supuesto autosecuestro. Ahí está este video en el que Adam Fernando Centurión aparece, ¿verdad?, como víctima de un hecho de privación ilegítima de libertad. Sin embargo, este joven termina siendo detenido por agentes de investigación antisecuestros del departamento de Itapúa. Resulta que este hombre de 29 años habría simulado su secuestro y le pidió a su familia la suma de 30 millones de guaraníes con el objetivo de ser liberado.
Como prueba de vida, el muchacho envió este video a sus parientes. La investigación inició ahí en la zona sur del país y concluyó en un hotel de Ciudad del Este, donde Centurión llevaba ya varios días hospedado. Se hizo un trabajo de inteligencia de campo. Se obtuvo información de dónde sería la zona que podía estar, ¿verdad? Pudimos localizar, él mismo se encontraba en un hotel, hospedado en un hotel, más o menos a partir del 24 de abril. Pudimos ingresar, ¿verdad?, gracias a la colaboración, ¿verdad?, de los dueños del hotel, y verificar en la habitación, una habitación en la que él estaba hospedado, ¿verdad? Él mismo se encontraba solo dentro de la habitación con todas sus pertenencias, ya sea celulares, cargador, toda su ropa, todo lo que él llevaba consigo, ¿verdad? Lo que nos dio a suponer, ¿verdad? Bueno, que aparentemente, ¿verdad?, se trataría de un autosecuestro, porque él tenía todas las opciones de dar aviso a sus familiares, así como a la Policía Nacional, de dónde él estaba, ¿verdad? Pero no sé cuál fue el pensamiento del mismo, ¿verdad? Y salimos en esto, ¿verdad? ¿Él registra antecedentes penales? Sí, justamente estamos viendo registro de antecedentes penales por coacción, ¿verdad? Es lo que tenemos, ¿verdad?, registrado. Bueno, un minuto para las 7:30. Es muy importante la información que vamos a compartir, porque desde hace media hora básicamente los vacunatorios han abierto las puertas y empiezan a vacunar nuevamente a personas de más de 75 años. Y tenemos el calendario porque hoy es miércoles 5, es decir, corresponde la terminación de cédula 6, 7 y 8. Insistimos, 6, 7, 8 es la terminación que se espera para hoy miércoles 5. Mañana jueves 6 continúa con la terminación 9, y a partir de mañana y también para el viernes se pueden ir todas las personas que no pudieron asistir previamente por A o B motivo. Es simplemente ir con cédula en mano y ya sea formar la fila propiamente si es peatonal, y si no, formar la fila del autovac para el sistema, ¿verdad?, que bajan la ventanilla y le aplican la vacuna al adulto mayor, mayores de 75 años. Ahora, personas de más de 60 que tengan dificultad para caminar o que no puedan salir porque están en cama propiamente o tengan una discapacidad muy severa, tienen que registrarse de igual manera en vacunate.gov.py, porque allí lo que se tiene que derivar posteriormente es a una brigada que vaya hasta la casa a vacunar. Sabemos que hay casos, por ejemplo, el que compartíamos más temprano, que no se dio esto y que finalmente la abuelita tuvo que ser llevada hasta el vacunatorio. Entonces, de igual manera, regístrense y esperemos que esto no vuelva a suceder. Insistimos, hoy miércoles 5, terminación 6, 7 y 8. Tenemos también la plaquita de personal de salud, personal de blanco, porque se espera que para esta fecha que les voy a compartir se termine ya todo el círculo del personal de blanco, personal de salud administrativo, tanto de apoyo como para el servicio público como el privado. Y tenemos acá la plaquita. Miércoles 5 de mayo, terminación de cédula 2. Jueves 6 de mayo, terminación 3. Viernes 7 de mayo, terminación 4, y así continúa hasta el miércoles 12 de mayo con terminación 9. Atención con ese dato. Jueves 13 a domingo 16 de mayo, quienes no pudieron acudir en su día establecido. En este marco del jueves 13 al domingo 16 de mayo se espera que ya estén todos vacunados, que ya no haya uno solo más, porque lo que se explica también es que hay mucha gente que recién ahora es residente y hay otros que recién ahora tienen el título, entonces por eso tuvo que ajustarse el número y creció un poco más de lo que se esperaba para el personal de blanco propiamente y también el personal administrativo de apoyo. Personal de blanco tiene que ir sí o sí con el registro profesional vigente, sí o sí. Profesional de blanco, registro profesional vigente. Personal administrativo de apoyo de establecimientos privados tiene que ir, que no tenga el registro profesional, tiene que ir con su certificado de trabajo membretado y con sello original. Explicaba el doctor Roque Silva que esto tiene que ser sí o sí, no hay discusión con esto, porque por más de que vos te registres en la plataforma, tenés que llevar el documento que avale que vos sos personal de blanco, porque las edades en este caso no se contemplan, o sea, no hay una diferencia entre el que tiene 25 y el que tiene 60 años. Entonces, importantísimo que lleven entonces, en el caso de que tal vez alguien detecte y quiera denunciarlo como una situación irregular, entre comillas, exista el aval de por qué fue vacunada esta persona. Esto también vale la aclaración que para cualquier vacunatorio, tanto los adultos de más de 75 como los profesionales de la salud,
todos van a cualquier vacunatorio y hoy, miércoles 5 de mayo, la terminación de cédula es el número 2. Así entonces, insistimos, hoy desde las 7 hasta las 17 horas más o menos en la mayoría de los vacunatorios, hay algunos que se trasladaron, hay otros que tienen diferentes horarios, siempre es importante consultar un poco en la comunidad, pero hoy continúa entonces la vacunación masiva. Estaba revisando los números y estamos por llegar al 1.9% de la población entera del país vacunada. Y ya sabes que con Bristol regala a mamá. No es la Guaira, es la Guaira. ¿Guaira? No, no, la Guaira. Bueno, tenemos información urgente, 7:40. ¿Ya la saludamos? Sí. Sí, la saludamos ya rápidamente a Judith Colexa porque ella está en Fernando de la Mora. Un caso muy particular, según nos adelanta la producción, Colexa, en la que una persona con arresto domiciliario termina cometiendo hechos punibles. Buen día. Buen día, Mariano. Violeta, ¿cómo están? Saludos también para la teleaudiencia. Así es, hablemos acerca de este hombre de 32 años, quien ya cuenta con antecedentes y medidas alternativas a la prisión, que aprovechó esta medida para salir a delinquir. Es lo que se observa en estas imágenes de circuito cerrado que ya compartimos allí con la producción. Y ahora también vamos a repasar con ustedes y la teleaudiencia que muestran el momento en que él se ingenia para saltar una muralla que, por cierto, tiene púas, pero con la ayuda de otro, según se puede ver en las imágenes. Él ingresa finalmente y terminan concretando el hurto de varias pertenencias consideradas gatelarias, pero que perjudican al fin. Se logró la detención de uno de ellos, el de 32 años. Acá el comisario principal, José Portillo, el jefe de la comisaría segunda, Fernando Lamora, nos va a dar más detalles sobre este trabajo. Comisario, ¿cómo logran aprenderlo? ¿Fue en flagrancia? Buen día. Sí, muy buenos días. Sí, fue en flagrancia. Nosotros recibimos a través de centro de operaciones auxilio en el lugar mencionado y ahí llegó el personal del cuadrante que estaba en la zona y así pudo aprender a uno de ellos. Esta persona tiene los antecedentes por hurto agravado año 2018, hurto agravado 2020, por este tiene medida prisión domiciliaria. Comisario, ¿adentro de la casa lo sorprendieron o ya estaban intentando escapar? No, él adentro de la casa, el otro que le ayudó se escapó de los personales intervinientes. ¿Él ya está acá en base de comisario? Sí, ya está ya acá en el calabozo a cargo de la fiscalía. ¿De quién se trata, comisario? Se trata de César Torres, él tiene paraguayo soltero, 26 años de edad. ¿Tiene la identidad también de la otra persona que le ayudó, su cómplice? Aún todavía no tenemos, estamos trabajando para tratar de identificar a esa persona. ¿Qué se alzaron finalmente, comisario? ¿O intentaron? Sí, intentó llevar dos calzados deportivos, un equipo de sonido de la marca Sony y una larga eléctrica. ¿En el patio nomás estaba todo esto o logró ingresar a la casa, comisario? No, en el patio de la vivienda se encontraba el sujeto. Seguramente ya no podía trepar más la muralla y ya se quedó ya ahí atrapado prácticamente. ¿No recibió corte, comisario? Estamos viendo que la muralla tiene ese alambre de púa arriba, ¿verdad? No tiene ni una herida cortante. Gracias, comisario. A la jorena. Ahí está entonces el reporte con respecto a las novedades aquí de la comisaría segunda de Fernando de la Mora, el comisario Portillo, hablándonos sobre la aprehensión de este hombre, 32 años, quien tiene arresto domiciliario, ya por hechos de hurto luego, pero aprovechó esta situación para salir a delinquir otra vez, Violeta, Mariano. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ni eso les ataja, evidentemente, para seguir cometiendo hechos delictivos. Fernando de la Mora, que vale decirlo, Judith, ¿verdad? Y antes de cerrar el contacto, está pasando por una ola de delincuencia, de inseguridad. Hemos visto de todo. Anoche nomás el asalto a una farmacia, la cuestión de los chefes. O sea, se está descontrolando el asunto. Antes no teníamos tantos casos en esta ciudad y hoy por hoy es una locura lo que presenciamos, ¿verdad? Así es, todo el departamento central y parte de Asunción también se está teniendo una importante ola de asaltos y hurtos domiciliarios últimamente que venimos reportando también, Violeta. Así es, como el de San Antonio de ayer. Gracias, Judith, muy amable. A vos, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa, desde Fernando de la Mora. Vamos a repasar con ustedes estas imágenes que muestran el momento en que se lleva adelante un procedimiento policial para demorar al conductor de un vehículo que supuestamente venía circulando fuera del horario permitido y por esta razón es que a la fuerza los agentes de policía lo quieren bajar del vehículo. ¿Qué es lo que pasa?
El hombre salía recién de su lugar de trabajo, de su comercio, porque es un comerciante, estaba acompañado de su esposa y de su hijo de solamente 4 años de edad. Se habla de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además de un procedimiento cuanto menos llamativo, pues tuvieron al hombre esposado por unas 6 o 7 horas en la dependencia policial. Finalmente, ¿qué pasó? Los agentes de policía dicen que luego de estar amenazando toda la noche madrugada, amenaza a este hombre, finalmente dice que luego le dijeron, aparentemente se dieron cuenta del error y le dijeron que no enviarían el informe a la fiscalía a cambio de que él no publique estos videos. De barana, papá. No. 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 No, 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 no. Barata, por favor. No. Tengo que estar viniendo a su trabajo. No, 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 no. No, no, no. Señor. No, no. Hasta la vuelta con su casa. No, no, no. Es con la orana, amigo. Ah, bueno, ¿por qué no se echa? Es con la orana. No. Ah, se ve. No, 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 no. 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 Anígue, chifé. No, no. Grabana un poco, grabana un poco. No, 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 tu pase ya Sí, vamos a hablar un poco de este caso que ayer lo conocíamos gracias al trabajo de nuestra compañera Judith Colexa, este asaltante que fue baleado por un efectivo policial cuando el primero ingresaba a su vivienda propiamente, ¿verdad? Con fines de robo, vale decirlo. Es un uniformado, Alcides Duarte, quien escuchó ruidos en su domicilio y al constatar la presencia del sujeto posterior a recibir un machetazo, abrió fuego con el fin de defenderse. Cuando Judith estuvo en ese punto, ¿qué era lo que más resaltaban los pobladores, los vecinos, que estaban totalmente de acuerdo con la actitud, con la respuesta que tuvo este uniformado? Porque dice que estaban cansados de este delincuente, que era una locura prácticamente vivir allí a merced de la inseguridad, de los asaltos, de los robos que perpetraba con tan solo 18 años. En horas de la tarde, él fue liberado luego de prestar declaración indagatoria. Esta declaración hoy a última hora de la mañana, el suboficial involucrado, él refirió de que en la madrugada estaba descansando en su domicilio conjuntamente con su pareja y sus dos menores hijos, cuando de repente escucha el ladrido de su mascota, cosa que lo alerta y va a verificar hacia el frente de la vivienda, no observando nada extraño. Posteriormente se dirige a la parte posterior de la vivienda, tampoco observa nada extraño y cuando pretende volver a ingresar dentro de la casa, allí es atacado y agredido por este sujeto, quien portando él un arma blanca, un arma blanca tipo machetillo, realiza un ataque y un corte en la espalda de este suboficial, quien forcejea con el mismo a través de la puerta para que este no llegue a ingresar al interior de la vivienda. Es allí donde él decide utilizar su arma reglamentaria y realiza 2 disparos a través de la puerta, digamos, de adentro para afuera, y uno de ellos impacta a la altura de la cabeza de este joven de 18 años. Quien posee varios antecedentes ya por lo que se describe también en el informe policial. Asimismo, esta persona al verificarse los antecedentes penales es una persona que tiene varios antecedentes a pesar de su corta edad por hecho punible de hurto agravado, robo agravado, perturbación de la paz pública. Ahora, ¿qué pasa con el suboficial de la Policía Nacional? ¿Se puede caratular como legítima defensa, fiscal? Sí, observando el acta procedimiento, el informe preliminar de criminalística de la Policía Nacional, así como la constitución de esta unidad fiscal al domicilio, y también cotejando con la declaración que ha prestado en sede del Ministerio Público, hay una verosimilitud sobre la teoría que él ha presentado con los hechos que nosotros hemos comprobado, y se reúnen los elementos de la legítima defensa, que es una agresión presente y antijurídica que él tuvo que repeler utilizando su arma de fuego reglamentaria. ¿Él estuvo demorado, aprehendido, detenido? ¿Cómo estaba el suboficial? Sí, el hecho ocurrió aproximadamente a las 02:10 horas de esta madrugada. Desde ese momento que me han comunicado el hecho personal en la comisaría, yo he ordenado la detención del mismo hasta que luego prestar toda la declaración en sede del Ministerio Público he ordenado la libertad del mismo. Esto para la detención, para aclarar la situación,
Nada más. Por supuesto, por supuesto. Nosotros en ese momento, cuando me comunican en horas madrugadas, no conocíamos de cómo han acontecido los hechos. Ya posteriormente, de la constitución, la verificación del lugar, el acta de procedimiento, la declaración del mismo, hemos estudiado y nos hemos encontrado absolutamente responsabilidad en su actuar más que una legítima defensa. Es importante, fiscal, también mencionar nuevamente cuáles son los presupuestos para una legítima defensa en este caso, por sobre todas las cosas. Sí, y que la persona sufra una agresión, que sea presente, actual, y que sea antijurídico. En este caso, recibir un ataque de un tercero extraño portando este un arma blanca de notable dimensión, hace el uso de la fuerza para repeler y para protegerse a él mismo y a su familia, y él sin, digamos, tener la visión de con quién estaba, vamos a decir, forcejeando, realiza dos disparos, como le había dicho, desde el interior de la vivienda a través de la puerta, que es un de madera, cuyas perforaciones quedaron insertas en dicho mueble, y una de ellas impacta en el agresor. Tercer día de vacunación masiva, hoy la terminación 678. A no olvidar eso. Sí, vos sabés que yo quiero aprovechar, vamos a hablar ahora con Diego ahora en vivo, pero quiero aprovechar acá el mensaje de una ciudadana extranjera. ¿Qué dice? Ella es uruguaya. Uh-huh. Ella está en la edad y quiere saber cómo es lo que va a hacer para vacunarse siendo ella extranjera. Entonces, estamos en un vacunatorio, no sé si ahí vamos a encontrar la respuesta, pero creo que es interesante el planteamiento, ¿verdad? De que sí. Lo hace Gilda Bentencourt, que nos está viendo. Así que, Diego, te saludo ya luego de entrada con esta pregunta. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Mariano, el saludo para Violeta, el saludo para la teleaudiencia. Estamos por el polideportivo de la ciudad de Fernando de la Mora, donde hay una concurrencia importante de adultos mayores que hoy van a aplicarse la vacuna contra el COVID. Y estamos en compañía del director del hospital. Es que prácticamente el sector de vacunación del hospital se trasladó aquí al polideportivo de Fernando de la Mora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, buen día a toda la teleaudiencia. Sí. El día de hoy estamos dando inicio al tercer día acá en el Polideportivo Municipal. La verdad que una jornada bastante concurrida a pesar de las inclemencias del tiempo. Podemos decir que la gente está llegando y podrán ver que este es el acceso peatonal, en el cual contamos con 4 box, ¿verdad?, distribuidos, bien separados para evitar aglomeraciones. Y en el autobac tenemos habilitado también 3 box que están funcionando actualmente. O sea que con mucha agilidad se está desarrollando todo. La verdad que sí, bastante bien organizado estamos acá y la gente está concurriendo sin ningún inconveniente. Indudablemente, doctor, que siguen surgiendo muchas preguntas y vamos evacuando diariamente en función a cuando van saltando los casos. Un extranjero, por ejemplo, ahora me consultan desde estudio, un extranjero que reside en Paraguay, ¿puede ponerse la vacuna? ¿Cómo se hace en esos casos? Sí, los extranjeros que tengan documentación o cédula paraguaya pueden acceder, pero los que no constan, o sea, no tienen la cédula paraguaya, no pueden acceder a la vacunación. Perfecto. Esa es la respuesta, Mariano Violeta. El que tiene cédula de identidad paraguaya y es extranjero o extranjera, puede aplicarse la vacuna. El que no cuenta con ese documento, entiendo yo que desde el Ministerio de Salud están trabajando con las embajadas, sí, para ver cómo se soluciona ese aspecto. Sí, seguramente habría que corroborar entonces ya con el Ministerio o evidentemente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para tener cédula paraguaya tiene que ser nacionalizado, ¿verdad? O sea, además de residente nacionalizado, ahí le sale la cédula paraguaya y ahí entonces va a poder vacunarse. Pero al ser un residente, por más de años que esté en el país... No necesariamente. Bueno, contame, ¿cómo entonces...? Con tal de que tenga la residencia permanente en Paraguay. Es decir, hasta donde yo sé. ¿Se puede generar la cédula? No hace falta nacionalizarse. Ah, ok. Bueno, entonces ahí está la respuesta y lo que explica Diego, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Salud se está buscando la forma de ir haciendo ese ajuste, uh-huh, porque hay mucha gente extranjera, ¿verdad?, que reside hace tiempo en nuestro país, que tiene su familia formada en el Paraguay, Diego, que, bueno, lastimosamente todavía no está pudiendo acceder por más de ya estar en edad. Gracias, Diego. Uh-huh. Pero sí, es muy lindo ver que aquí sí hay mucha concurrencia, sí, y eso habla de esa responsabilidad que todos debemos tener. Quizás es complicado cuando hablamos de los adultos mayores superiores a los 75 años, pero están el nieto, la nieta, el hijo, la hija. Creo que la responsabilidad mayor recae ya en las personas que lo tenemos o que tenemos a un adulto mayor en la casa. Sí.
Es verdad, y están tranquilitos ahí esperando, ¿verdad? Los adultos del momento de su vacunación. Gracias, Diego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Desde Fernando de la Mora, entonces, acompañando la vacunación, el querido Diego Agüero. Bueno, hablemos un poco de información deportiva. Reanudaron los trabajos en ese lugar, estuvimos recorriendo la zona y resulta que este edificio que están viendo ustedes se construyó ya entre el año 2015 y 2016. Comenzó la construcción. Ese mismo año paró la obra. Quedó ahí, quedó inconclusa por más de 5 años. Imagínense, más de 5 años quedó la obra inconclusa. Luego de hacer pública esta situación, fuimos con un equipo de prensa de nuestro canal, recorrimos el lugar, hablamos con las autoridades, buscamos a gente del Ministerio de Salud y con ese acompañamiento que se dio desde Canal 9 Noticias, finalmente se hicieron eco de la denuncia de los vecinos, de los pobladores iteños, hasta que ahora se reanudaron las obras y la promesa es que en 90 días, para el mes de agosto, ya se pueda entregar esta construcción y ser aprovechada para la atención a los pacientes. Y hablando de hospitales, vamos a hablar también de un hombre que era conocido porque recorría los pasillos, sobre todo del hospital de Itagua, y se alzaba con celulares y pertenencias de los familiares de pacientes. Hay imágenes de circuito cerrado que lo evidencian en su actuar. La policía lo detuvo. Se trata de un joven de 23 años que ya tendría varias denuncias en su contra. Jonathan, ¿podemos hablar contigo? ¿Cómo tenías un grupo? Copiado la C-531. C-530 va a pasar a verificar ese código. Dice que hay varias denuncias en tu contra, Jonathan. Eso es mentira, una nomás. ¿Una nomás? ¿Un poco metiste ese gusto, Jonathan? No. Bueno, ahí está entonces. Su nombre, Jonathan Lierman. No quiso hablar, evidentemente, pero las imágenes de circuito cerrado lo incriminan totalmente. Mirá lo que es esto. Sí. Está. Sigue la garuando, lloviendo, lloviznando. Está fuerte la cosa, mirá. Y con la cámara entiendo que de la torre. Uh-huh. De torre, ¿verdad? Se ve que efectivamente la garúa va tomando fuerza y va bajando la temperatura. Hay que tener un poco en cuenta, Mariano, cuando las condiciones están así, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar, sí, porque realmente que se vuelve bastante peligroso. Ya hubo un accidente en J. Augusto Saldívar, el colectivo que termina incrustándose por la columna, y también evidentemente uno como conductor debería hacer lo posible para evitar cualquier tipo de colisión, frenar a tiempo y, por supuesto, respetar el espacio prudente. Son las 8 de la mañana en punto, 8 en punto. Buen día para los que se están sumando a este primer reporte. Gracias por estar del otro lado. Hay mucha información para compartir, pero ahora queremos también actualizar un poco los datos del tiempo, porque se siente tanto la temperatura como la humedad y también el viento sur que está soplando. Y es por eso que compartimos ya la plaquita, 18 grados 8 la temperatura, lo redondeamos a 19. Ha bajado un grado desde que empezamos a las 6 de la mañana puntualmente este programa. Cielo cubierto, la humedad al 94% y vientos a 16 kilómetros la hora con dirección suroeste. Fíjense que hoy esperábamos una máxima de 21 grados y sin embargo vamos para abajo, ¿verdad? Con la probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde de hoy y cerrando hoy miércoles con temperaturas entre los 14 y los 17 grados, más fresca todavía la noche. Y compartimos también lo que nos espera para los siguientes días. Para mañana jueves, 12 de mínima, 16 de máxima, con la probabilidad de precipitaciones, una jornada fría la de mañana. Para el viernes amanecemos con 11 grados, pero la máxima de 18 con el cielo parcialmente soleado también. A partir del sábado sube un poco más la temperatura, entre los 13 y los 23 grados nos vamos a manejar, y para el domingo fíjense, una mínima de 15 y una máxima de 25 grados, pero ya para todo el fin de semana sin mucha probabilidad de precipitaciones. Recordatorio de que hoy continúa la vacunación masiva, hoy es miércoles 5, por eso la terminación de cédula que corresponde es 678. En el caso de personal de salud y de apoyo a sitios privados es la terminación 2.
todos tienen que acudir al vacunatorio que más le quede cerca. Y en el caso de los adultos mayores de 75 o para arriba, la cédula de identidad en mano. En el caso de profesionales de la salud, el registro vigente o bien la constancia de trabajo para poder garantizar que efectivamente son funcionarios de la salud. Hoy miércoles 5, 6, 7, 8, la terminación. Ojo también porque lo que anticipábamos ya desde hace unos días se está confirmando. Desde la semana que viene se prevé la vacunación de personas de mayor, de menor edad, entre 60 y 65 años. Hay que ajustar algunos detalles que seguramente se darán a conocer en conferencia de prensa oficial, pero eso es una realidad. La semana que viene se espera ya inmunizar a personas menores de 75, pero vamos a ver si es a partir de 60 o a partir de los 65 años. Vamos a hablar un poco también ahora de un proyecto de ley que se va a presentar al Congreso Nacional que mantiene algunas de las medidas en el marco de la pandemia y en el marco de las restricciones, pero también plantea sanciones, no solo para las personas que incumplan estas medidas restrictivas, por ejemplo, la circulación en determinado horario, etcétera. No solo va a sancionar a esas personas, sino que también va a penalizar a las personas que roben insumos o se apliquen las vacunas de forma irregular. Y vamos a repasar un poco los detalles. En el artículo 23 se habla de una inmunización irregular, el que siendo funcionario utilice su cargo o disposición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 o 10 años. Mariano me va a ayudar con eso ya en instantes. En el segundo párrafo habla, será aplicable igualmente la inhabilitación a cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años. Esta es la parte más importante porque hoy ya se habla de una pena privativa de libertad. Este proyecto fue presentado por el Ejecutivo y va al Congreso para ser analizado y se espera que se le dé tratamiento con celeridad. Vamos ahora al artículo 24. Y se crea la figura de hurto agravado de vacunas e insumos. Es una figura penal que se crea a través de este proyecto de ley. El que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate de una epidemia sanitaria será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Es lo que dice, ¿verdad? En el segundo párrafo, cuando el autor actuara comercialmente en los términos del artículo 14 del Código Penal, será castigado con la pena prevista en el artículo 57 del mismo cuerpo legal. Y el tercer párrafo, si el autor o partícipe fuese funcionario público, será inhabilitado nuevamente a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por 10 años. ¿Por qué hace la aclaración? Porque uno es funcionario público no solamente porque se lo elige, sino que también existen cargos de confianza y demás, ¿verdad? Pero la inhabilitación es por 10 años. Vamos a escuchar a don Uteman, que es el jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República. Efectivo. Esto sin perjuicio de los órganos competentes en las distintas materias, como ser municipalidades, Viceministerio de Transporte, Ministerio del Trabajo, DINATRAN y demás instituciones que tienen dentro de su marco legal atribuciones sobre el control y fiscalización de actividades que también implican el cumplimiento de medidas sanitarias. Esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable y más ordenado con respecto a las medidas sanitarias, por eso tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control. Por otra parte, se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público. Se prevé también las sanciones que van desde 5 hasta 300 jornales mínimos. Quiero ser claro con esto, no es que cualquier incumplimiento implica la aplicación de la máxima sanción, sino que en los casos graves, como ustedes ven muchas veces, de fiestas clandestinas o de situaciones donde se... Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Uteman, jefe de gabinete civil de la presidencia. Ahora vamos a hablar un poco de un procedimiento policial que se denuncia porque se habla de irregularidad, de abuso de poder, de violencia innecesaria, una cuestión pero gravísima, que denuncia un hombre que asegura estaba volviendo de su trabajo. Sí, obviamente violando la restricción horaria, pero no por gusto, sino porque estaba trabajando propiamente. Lo quitan a la fuerza del vehículo, se escuchan incluso los bocinazos. Lo más terrible de todo esto, había una criatura de solo 4 años que estaba dentro del rodado. Él, su nombre es Diosnel Villalba, él no tiene miedo
a mostrar su cara ni contar su identidad, porque él lo que hace es denunciar lo ocurrido. Los uniformados se expresaron que actuaron de esa manera ante la supuesta resistencia del hombre y la violación del decreto presidencial en cuanto al límite del horario de circulación. Las fuerzas del orden anunciaron una investigación sobre el caso y los efectivos ya fueron sometidos a sumario. Allí tenemos entonces comisario general inspector Francisco Andino Ardián, director de la Dirección de Asuntos Internos, y dice esta nota: me dirijo al señor director y por su intermedio a donde debidamente corresponda, con el objetivo de remitir adjunto documento original, y allí dejan los detalles con relación a videos de un supuesto procedimiento policial realizado que fue difundido a través de las redes sociales de Twitter en un perfil en particular con el título Diosnel estaba viniendo del trabajo, faltando 50 metros para llegar a su casa, se le cruza una patrullera, le atajan y le esposan, le maltratan frente a su hijo y lo tratan como delincuente. Dentro del camión, luego lo llevaron con su familia a la comisaría 55 de Ñemby, Vista Alegre, publicado el 4 de mayo del corriente año, a las 14 horas aproximadamente, en donde se aprecia la filmación del procedimiento policial en el cual hubo forcejeo entre el personal interviniente y un ciudadano dentro del habitáculo del camión, ocurrido entonces sobre las calles Héroes del Chaco y Bernardino Caballero del barrio Los Naranjos de la ciudad de Ñemby. Y continúa allí. Vemos los efectivos policiales involucrados. Un poquito más abajo. Ahí dice, mediante el cual el personal policial de la comisaría jurisdiccional a bordo del móvil C-550 a cargo del suboficial principal Migdonio González, acompañado por el suboficial mayor Ireneo Fleitas, durante el servicio de patrulla preventiva por la zona procedieron a la verificación del ciudadano a quien conocíamos, y también se escucha en el video a la esposa de Diosnelo, su pareja, que de nombre Carolina, que incluso le pide por favor paren, está la criatura acá, etcétera, etcétera. Después continúa el relato y dice que se solicitó apoyo y que acudió el personal de la comisaría séptima de Ñemby, y hablamos del suboficial Luis Díaz y el suboficial Nicolás Aquino, quienes intentaron dialogar nuevamente con el señor Diosnel, por lo que comenzó un forcejeo entre los intervinientes y el conductor. También comentaba Diosnel que se le hizo el alcotest, salió evidentemente 0.0, vemos también que eso consta en esta nota, y este procedimiento fue comunicado al fiscal de turno Osmar Segovia. Son algunos de los detalles de esta nota que es presentada un poquito más abajo. Vamos a revisar quién presenta esta nota a Asuntos Internos de la Policía Nacional. Ahí dice, comisario general inspector, un poco más arriba, por favor, un poco más arriba para ver la firma. Dice Carlos Ismael Cáceres Ramírez, comisario general inspector director de policía del Departamento Central, presenta esta nota entonces a Asuntos Internos de la Policía Nacional para que se abra el sumario propiamente. Y después vemos una nota que tiene fecha el 4 de mayo, que va dirigido propiamente al comisario general inspector Carlos Ismael Cáceres, que es el director de policía del área central, informando lo acontecido. Entonces ya evidentemente este director eleva a donde corresponde, a la instancia que corresponde, esta situación para que sea abierto el sumario y sea investigado lo ocurrido. De Parana, papá. No. No, papá. No. No, no, no. Parana, por favor. No. Tengo que estar viniendo a su trabajo. No, 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 no. No, no, no. Señor. Hasta la vuelta con su casa. No, no, no. Es con la orana, amigo. Ah, bueno, ¿por qué no se está? Es con la orana. No, no. No. Bueno, vamos a darle seguimiento y vamos a ver cómo termina entonces esta situación, que de hecho los policías están habilitados para realizar el control, la patrulla preventiva propiamente, para evitar que la gente circule en un horario que no se debe, pero el forcejeo, la violencia que se denuncia es totalmente otra cosa. Ahora vamos a hablar un poco de la delincuencia nuestra de cada día, lamentablemente, porque un grupo de 6 asaltantes llegó hasta un comercio capiateño. Tenemos las imágenes para compartir con ustedes. 6 personas llegaron a bordo de 3 motocicletas para perpetrar un hecho de robo agravado en un local comercial ubicado en la compañía Rojas Cañada de Capiatá.
se llevaron celulares de alta gama, aparatos electrónicos, dinero en efectivo. Según una de las víctimas, es la segunda vez que sufren este tipo de hecho. ¿Qué le dijeron a ustedes? Y realmente querían llevar los celulares. No le llegamos a ver del todo porque nos bajó acá la cabeza. O sea que a todos nos... ¿En el piso le decían a usted? ¿Le gritaban? Sí. ¿Le llegó a golpear a alguien? Y creo que a la señora lo que le llegó a golpear porque le bajó de repente. Y entró acá y empezaron a buscar de todo ellos. ¿Llevaron también celulares? Porque veo que ustedes hacen reparación también de clientes. Sí, lo que era de clientes que vinieron como para reparar y lo que estaba a la venta también. Llevaron varios accesorios. Ni el colapso del sistema sanitario propiamente, ni el hartazgo de muchos sectores de la ciudadanía son suficientes, evidentemente, para este grupo de irresponsables, inconscientes, inadaptados. ¿Quién sabe qué cosas más le podemos decir? Pero esto ocurría en la ciudad de Capiatá. Tenemos el video. Cerraron una calle para jugar piqui. Esto tiene audio ambiente. Vamos a escuchar un poco lo que se vivía en Capiatá. Sí, más de 4 horas. No tengo cocina. Deja mirar. Veo que tengo una moneda en YouTube o algo. Bueno, ahí observamos entonces, y gusto parece ahí en la ciudad de Capiatá, ¿verdad? Qué lamentable. Lo más grave de todo esto es que la persona que denunció es amenazada por sus propios vecinos. Acá está, este es el video, fíjense la cantidad de gente allí. Bueno, pero no importa nada, evidentemente la patrullera se retira como si nada también del sitio y atendiendo a que son seguramente 3 a 4 efectivos policiales contra 20, 30 personas inadaptadas, seguramente alcoholizadas también, ¿qué van a poder hacer en ese punto? 0985-625-000 es el número de nuestro WhatsApp habilitado para seguir mandando denuncias. Me dice Caro que vamos a hablar un poco de las proyecciones ahora, ¿verdad? De qué es lo que está pasando a nivel contagio, a nivel fallecimientos y también de qué es lo que se espera. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Esto es, bueno, estamos ahora en abril del 2021 y nos vamos hasta mayo del 2021. Esta es una proyección que es publicada por ¿quién? Bueno, lo que nosotros veíamos ayer, más de 2.000 muertos hubo solamente en abril, porque las proyecciones hablaban de 100 personas y más por día. Las proyecciones que se tienen para mayo, según el propio doctor Guillermo Sequera, es de 140 personas por día. Entonces ustedes van a ver este pico que se genera aquí y supuestamente la peor parte se daría entre junio y julio, ¿verdad? Si pueden observar esa curva, el rojito habla obviamente de las muertes. Sí, de las muertes que se podrían dar en torno a la pandemia, ¿verdad? Propiamente del COVID-19. Lo cierto es que estamos nosotros en un pico alto, estamos sosteniendo. Ayer, después de mucho tiempo, teníamos menos de 70 fallecidos. No es un número para nada agradable tampoco, o sea, no es que está bien eso, pero sí podemos decir que se puso como que un freno. Vamos a ver cómo nos va hoy, cómo nos van los siguientes días, pero sí se habla de por lo menos 140 fallecidos al día atendiendo el contagio masivo. Hoy por hoy Central y Asunción son el epicentro todavía. El 70% de los casos salen propiamente de la capital de nuestro país y también el departamento central. La curva de fallecidos entonces iría en ascenso, según lo dicen los propios profesionales de la salud, y también esto habla, o estos son números estadísticos que reflejan lo que pasaría en los siguientes meses.
8:24, vamos a recapitular un poquitito lo que pasaba en la ciudad de J. Augusto Saldívar. Pista mojada, un colectivo chatarra que terminó de esta manera, vamos a compartir las imágenes, terminó incrustado por una columna. Acá están las imágenes. Atiendan bien, por favor, porque no solo se llevó prácticamente por delante esta columna, que llamativamente no la derribó, pero sí se llevó por delante el toldo de este local comercial y también cortó todos los cables que estaban en la zona. Hay un señor que, por ejemplo, tenía que abrir su copetín y decía, es un peligro con esta lluvia abrir mi copetín de esta manera. Le expongo a mis comensales, atendiendo a que los cables estaban sobre su negocio. Tremendo realmente. J. Augusto Saldívar, en una zona interna de la ciudad, se da entonces la colisión de este ómnibus chatarra, por supuesto, contra una columna de la ANDE. El chofer y varios pasajeros lamentablemente quedaron heridos. Antes de irnos, también recapitular un poco lo que se daba en Fernando de la Mora, un delincuente bastante joven que tiene antecedentes, de hecho tiene arresto domiciliario, estaba de esta manera, ¿verdad?, delinquiendo hurtos domiciliarios. Era el terror del barrio, insisto, en la ciudad de Fernando de la Mora. Los efectivos policiales estuvieron allí para la detención de este sujeto que fue captado por imágenes de circuito cerrado en numerosos hechos, no solo en uno. Este es uno en particular que estamos comentando, pero también se habrían dado otros, ya que los vecinos lo identifican como un conocido delincuente de la zona. En 4 minutos tiene que arrancar la sesión ordinaria en Cámara de Diputados. Vamos a ver si esto se da y si es que no se convoca una extraordinaria porque los legisladores se conectan tarde o llegan tarde a la sala de sesiones propiamente. También se habla de la posibilidad de una sesión extraordinaria para la elección de nueva mesa directiva o en el caso de que así se dé, que continúe Pedro Aliana como presidente de la Cámara Baja. No vamos, nosotros nos vamos. Hasta aquí llegó este primer reporte, pero ya llega Edición Matinal con Solange Encina y Alexis Aveiro. De mi parte, será hasta mañana. Gracias.